Bienvenidos al NUC Calidad de los Recursos Educativos Digitales Accesibilidad. El curso pasado empezábamos esta serie de NUCs sobre calidad de los recursos educativos digitales con un primer NUC de calidad de los recursos donde te introducíamos este tema y te enseñábamos a valorar los recursos educativos de forma precisa y objetiva para que a partir de este aprendizaje fueses capaz de elegir los mejores recursos educativos para tu clase. En este nuevo NUC que te presentamos y que continúa con la serie de NUCs, avanzaremos un paso más. Y nos vamos a centrar en los requisitos de accesibilidad básicos que un recurso educativo debe de tener para que cuando termines este curso seas capaz de evaluar si un recurso educativo es accesible y de hacer tus propios recursos educativos accesibles. ¿Pero por qué es tan importante la accesibilidad? Lourdes Moreno, autora de este NUC, nos lo cuenta. La accesibilidad de los materiales educativos permite que todos los estudiantes puedan acceder a ellos, incluso aquellos que presentan una discapacidad física, sensorial o cognitiva. La accesibilidad asegura para estos alumnos el acceso y el manejo de los materiales, haciéndolos más sencillos de utilizar. Con la accesibilidad, los contenidos y materiales educativos incrementan notablemente su calidad, lo que beneficia a todos, estudiantes y profesores con y sin discapacidad. Para que un material educativo sea accesible, este debe asegurar un acceso tanto por un canal auditivo, por ejemplo, para un estudiante ciego, un acceso para un canal visual, por ejemplo, para un estudiante sordo, y un acceso independiente del dispositivo de entrada, por ejemplo, para una persona de movilidad reducida. Aprender a diseñar nuestros recursos educativos digitales teniendo en cuenta aspectos de accesibilidad cognitiva que proporcionará un mejor acceso y manejo de los materiales a los estudiantes con discapacidad intelectual y del aprendizaje, beneficiando a todos en general. Por todo esto, como ves, se trata de un tema muy interesante. Cuando hayas completado la realización del NUC, serás capaz de evaluar si un recurso es accesible y hacer tus propios recursos digitales accesibles. Además, cuando hayas completado el plan de actividades, podrás conseguir una credencial digital que reconocerá el objetivo de aprendizaje alcanzado. Seguimos mejorando la calidad de nuestros recursos con el objetivo de hacerlos accesibles para todos.